Señor, abre mis labios. Ante ti,
Alabad el nombre del Señor. Vos estáis en la casa del Señor. Alabad el nombre del Señor. Alabad los cielos del Señor. Estáis en la casa del Señor. En los atrios de la casa de vuestro Dios. Alabad al Señor. Para su nombre que es santo.
Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas por las que hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob, cómo les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo. Que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Ya que Cristo escucha y salva a cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros, rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo,
renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos, Señor. Acudamos a Dios Padre, tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. El Señor Dios nos regala esta nueva semana para estar en su santo servicio. En este día, como todos los días a esta hora, preside el Venerable Cabildo de Guadalupe, sacerdotes, diáconos, colaboradores aquí en el recinto guadalupano, encomendándonos a la bendición de Dios y a la intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Hoy, 12 de noviembre, la misa en honor a nuestra Madre de Guadalupe, ya a un mes propiamente de la gran fiesta, celebrando las apariciones de nuestra Madre Santísima aquí en el Tepeyac. También está presente la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Que Dios les asista, les bendiga en todas sus tareas y apostolados. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón. Bueno, también, hermanos, se me pasaba a decir, hoy en nuestra patria se celebra, bueno, se festeja, se felicita a los trabajadores del servicio postal mexicano, los trabajadores de los correos, que Dios les bendiga, les asista en su tarea. Es importante para nuestra sociedad. Dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre viva, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos y al llegar el momento oportuno ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos,
Te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como te lo ordené. Han de ser irreprochables, casados una sola vez, y sus hijos han de ser creyentes y no acusados de mala conducta o de rebeldía. Por su parte, el obispo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable, no debe ser arrogante ni iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios. Al contrario, debe ser hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo, fielmente apegado a la fe enseñada, para que sea capaz de predicar una doctrina sana y de refutar a los adversarios. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: auméntanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Estimados hermanos, hermanas, Jesucristo va con sus discípulos de camino a Jerusalén. Así en el camino va exponiéndoles con sumo cuidado las lecciones más importantes del discipulado. Va exponiéndoles cómo quiere Jesús que sean sus discípulos, cómo han de desenvolverse en la comunidad, en el mundo. Y así Jesús les advierte que no faltarán las dificultades, los roces, los abusos, los malos entendidos, las personalidades fuertes o las muy frágiles. Jesús sabe muy bien lo importante y lo difícil que es la convivencia humana. Y ante esto, hermanos, Jesús presenta dos recomendaciones muy importantes que hoy escuchamos en el Santo Evangelio y que desde luego tiene una gran aplicación para todos nosotros. Dice Jesucristo, en primer lugar, partiendo de la realidad, dice: en la sociedad es inevitable que haya escándalos. Pues sí. Pero eso sí, Jesús pide a sus discípulos que no sean causantes de más escándalos en la sociedad. Que ellos no sean motivo de escándalo, que no sean causantes de escándalos en la sociedad. ¿Qué es el escándalo? El término escándalo significa tropiezo, obstáculo. O dicho de otro modo, antitestimonio, que ocasionan alejamiento y desilusión en las demás personas. Y esto que pidió Jesús a sus discípulos, evidentemente que también va dirigido para todos nosotros, laicos, solteros o casados, jóvenes o adultos, consagrados o consagradas, así, para todos. Y esto es que cada uno debe examinarse sobre su vida y sobre la responsabilidad que le compete ante los demás, en su comunidad, en su entorno, en su familia, en la vida eclesial, la vida social o parroquial. Jesús nos invita, hermanos, a darnos cuenta de lo que decimos, de lo que hacemos o dejamos de hacer, y que pueden ser motivo de escándalo para otros.
que sean el antitestimonio en la vida hacia los demás, que también nosotros somos responsables de los demás. Y en segundo lugar, hoy Jesucristo dice la gran recomendación del perdón, el perdón. Precisamente porque la comunidad llega a ver antitestimonios por personas desedificantes, pues sí, hay que ejercer una doble tarea: corregir y corregir adecuadamente al que va por el camino equivocado, y también perdonar siempre al que se arrepiente. Lo mismo, hermanos, revisemos en la casa, en la comunidad, en la iglesia. Hay personas a las que debemos comprender y perdonar, a las que debemos ayudar a corregir caritativamente. Y al escuchar toda esta gran enseñanza de Jesucristo, los discípulos pues están perplejos. Y los discípulos reconocen que es una tarea fuera de lo común. ¿Cómo se puede lograr tal cosa? Tienen plena conciencia de que apoyados únicamente en las fuerzas humanas no es suficiente, no basta la buena voluntad. Los discípulos saben perfectamente que su fe en Dios no es lo suficientemente fuerte para cumplir ese cambio de fondo en sus personas. De ahí los discípulos, escuchamos en el Evangelio, que le hacen una petición perfecta. No le piden que les quite de los problemas, no. No piden que les haga a un lado esa gente negativa, no. No ponen objeciones, o evasivas, o excusas, no. No piden aumento de fuerza física o de capacidad mental para hacer frente, hacer choque a esas personas adversas. Más bien, los discípulos le piden a Jesús el aumento de su propia fe. Dicen los discípulos: Señor, auméntanos la fe. Precisamente como experiencia viva de su amor y fidelidad al mismo Señor Jesucristo, la fe, con una fe verdadera, sincera y profunda, es lo que están pidiendo los apóstoles. La fe, habrá siempre rectitud de vida, actitudes, palabras y costumbres limpias y edificantes. Con la fe verdadera habrá la capacidad de perdonar sinceramente al prójimo, para vivir sin rencores, sin odios o venganzas. Con la fe verdadera, hermanos, habrá la capacidad de realizar un servicio desinteresado al prójimo, realizando una labor edificante en la familia, en la iglesia, en la sociedad, en nuestro ambiente. Porque la fe, hermanos, sabemos, la fe no es solo aceptar doctrinas o dogmas, no es solo repetición de textos o rezos, más bien ha de ser la unión y trato personal y amoroso con Jesucristo vivo, nuestro Salvador. Por la fe también vamos a producir muchos frutos de salvación a favor nuestro y a favor de nuestro prójimo. Así pues, hermanos, hoy, el día de hoy, ya a un mes de celebrar estas fiestas grandiosas en nuestra patria, celebrando las apariciones de nuestra Madre Santísima de Guadalupe aquí en el Tepeyac, hoy escuchando la palabra del Señor, como los apóstoles, clamemos a nuestro Señor Jesucristo. Y clamemos a María Santísima de Guadalupe y a San Juan Diego Cautlatoatzin. Clamemos, como dijeron los discípulos: Señor, auméntanos la fe. Auméntanos la fe.
Estamos aquí en la misa ante la mirada de nuestro Señor y la mirada de nuestra Madre de Guadalupe. Y reconocemos que todavía nuestra fe es pequeña, que todavía nuestra fe es débil y frágil, y que todavía nuestra fe debe crecer, debe madurar, debe consolidarse con buenas obras, con buenos frutos. Con todo fervor, clamamos que nos conceda su gracia para el aumento de nuestra fe, y le serviremos cada vez mejor, como sus discípulos que el Señor quiere. Señor, auméntanos la fe. Vamos a rezar, hermanos, y nos ponemos de pie. Elevemos nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso, y por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo. Oremos diciendo juntos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que todos los fieles, a imitación de María, conserven la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Espíritu Santo, que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno, ilumine y aliente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el ejemplo de María sufriente al pie de la cruz dé valor a los que viven rodeados de dificultades y dolor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos en imitarla y crezcamos como ella en toda clase de virtudes. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los peregrinos de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, para que la Virgen Santísima les inspire y les dé todo su amor misericordioso en sus vidas. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, las oraciones que tus fieles te han presentado al celebrar hoy esta fiesta en honor de la Madre de tu Hijo. Y concédenos, por los méritos de la Virgen María, todo lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo mexicano. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tus alabanzas. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Josafat, obispo y mártir, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Pedimos por aquellos cuyos nombres están escritos en esas listas enfrente del altar, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete del Señor. Graciosa tu la mitad.
oración. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenemos un aviso importante, vamos a escuchar. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como siempre, hoy es día 12, así que tenemos el Rosario del Amor Guadalupano. A las 7 de la noche los esperamos a todos en la explanada del Bautisterio, aquí a un ladito. Ahí comenzamos el Rosario del Amor Guadalupano el día de hoy. Y también me adelanto para anunciar también el Rosario del 12 de diciembre. Algunas personas me han dicho que si se suspendía. No, al contrario, es el mero día. Así que el 12 de diciembre también a las 7 los esperamos para el Rosario del Amor Guadalupano. Por lo pronto, hoy a las 7 traigan su velita, su rosario y por si acaso su paraguas. Así que los esperamos a las 7 y también les pedimos que ustedes sean esos Juan Diegos que inviten a sus familiares y a sus amigos para que celebren este rosario. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.